¿Qué tal? Bueno, pues vamos aquí por la segunda parte de este modelado de la parte. Bueno, hasta ahora vamos en la primera, en la segunda parte, pero estamos trabajando este proyecto que es de una arquitecta que se llama Lina Bobardi. Y pues es un proyecto ya es un clásico. Aquí voy a decir el año de construcción. Y pues lo importante es seguir trabajando, ¿no? Seguir trabajando en este tipo de modelos que vengo haciendo varios modelados de diferentes proyectos reconocidos y de buena arquitectura, pues los que son más que todo proyectos ya de arquitectos fallecidos y proyectos muy buenos en el sentido de la arquitectura, pues en conceptualmente y constructivamente, bueno, la parte constructiva. En algunos videos sale y en otros videos no, pues no he podido, pues que no he conseguido toda la información. Pero la parte de expresión y la parte de los espacios y su interior, su mobiliario, aquí podemos apreciar todo el tema de sus interiores con sus muebles, sus mobiliarios, y que muchas veces pues las plantas no vienen pues completas o están con algunos errores de dibujo. Pero todo eso lo vamos manejando, pues lo voy manejando, pues de alguna forma para, pues, llevar a cabo estos videos, ¿no? Pues aquí me dice, en este no veo la fecha, pero no veo la fecha, pero de aquí tenemos hasta un video. Aquí una planta de sitio y tenemos esta que es una vista muy representativa. No estoy seguro si ha salido también en algunas películas, pues en el cine. No estoy seguro, pero este por lo menos esta vista creo que sí tiene alguna parte en cine. Porque pues estos movimientos de arquitectura, este tipo de arquitectura pues es una arquitectura moderna basada pues en algunos, o sea, siempre tiene huellas de Corbusier. Y pues siguen siendo modernas porque todavía uno ve estos elementos en la arquitectura actual, posmoderna, pues como la llaman, que es la arquitectura actual. Bueno, no actual, hasta hace algunos años, ya que pues han salido algunos otros movimientos ya de constructivistas y no sé cómo catalogar la arquitectura es más orgánica, la que está ahorita pues en auge, pues en que es un tipo pues de arquitectura no es orgánica, pero es un tipo de arquitectura más es de este tipo, bueno, este no, este estilo, este es un estilo más bien es más famoso por Libeskind, pero más que todo a lo que me refiero, sí, tipo Benjor Engels, que son más o menos, que son las, vamos a ver si lo, Benjor, si no sé bien cómo se escribe, pero Villarque, este tipo de arquitectura, este tipo que se podría catalogar como la arquitectura pues actual, este no estoy seguro, es de Vic también, sí. Este tipo de arquitectura no sé bien cómo se puede catalogar porque es un tipo de arquitectura un poco extraña. De pronto en esos países de Escandinavia, Finlandia, nórdicos, y es una arquitectura que allá pues sí les gusta y funciona y la pueden hacer. Pues, la verdad no es de mi gusto, o sea, no, en algunos aspectos considero que no. Este tipo, bueno, este tipo ya es unos formismos diferentes, pero también es de Benjor. Aquí lo llaman el darwinismo de la arquitectura. Ese tipo de conceptos, aquí está el señor. Es un muchacho, es un joven. No es tan mayor. Pues no, básicamente lo que hay de notar ahí, ¿no? Esa es más o menos la arquitectura que está ahorita. Pero, ¿por qué hablo de eso? Es porque este tipo, porque el tema iba era que este tipo de arquitectura que tiene que ver con el contraste que tiene el de Lina Bobardi, es que
existió una arquitecta que pues estoy seguro que la conocen, que se llamaba Zaha Hadid, que junto con Lina Bobardi son de las arquitectas de las mujeres, pues que no sé por qué sucede eso, que no hay tantas pues arquitectas reconocidas y famosas, las Archistars. Aquí está Zaha, pues ella falleció en 2017 o 2016, hace un año, 2 años, creo que fue el año pasado, en septiembre. Y ella es una arquitectura también así, pero si ustedes miran, es una arquitectura más fluida, mucho más fluida, es orgánica o inorgánica, pero es una arquitectura más fluida y más de contexto. Si uno mira, si respeta el medio ambiente y respeta ciertas cosas, ¿no? También hay algunos aspectos, bueno, hay unas cosas un poco raras, pero digamos que yo se lo perdono a toda Saja, porque Saja es una, fue una, en cuanto a su modalidad y la parte del trabajo, porque trabaja más de 15 horas diarias, es una persona muy entregada, hizo hasta zapatos, joyerías, tiene muebles, mejor dicho, que no hizo. Entonces, junto con lo que es Saja y Lina Bobardi, son las arquitectas que yo más admiro de las mujeres. Entonces, ella tiene estadios, tiene, inclusive aquí en Colombia ella postuló para un proyecto, pero pues como la corrupción de mi país, pues no se lo dejaron hacer porque somos subdesarrollados y no le permitieron trabajar bueno, ya tenía ya el proyecto terminado, pero no por cuestiones legales aquí, no, de corrupción, no dejaron hacer el proyecto. Hubiera sido un orgullo pues para mí, para yo creo que toda la gente de mi ciudad, tener un proyecto de Saja aquí en Colombia. Lastimosamente ya no se puede, porque ella ya, pues por lo menos lo que ella representaba, ya falleció, pero pues su estudio todavía sigue en auge y está actual. Pero pues ya la arquitecta que llevó a cabo esto, pues ya no, ella ya no vive, entonces pues ya no sería lo mismo. Ya el estudio se va por otro lado y las cosas ya funcionan de otra manera, porque ya la persona no está. Entonces, a lo que iba era que también pues estos dos proyectos, no, este proyecto es una arquitectura muy diferente. Pues la Ina Bobardi, como decía, tiene mucho que ver más con la arquitectura de Corbusier y con la arquitectura moderna. Ya eso se separa un poco, pero lo que tienen en común es que, bueno, esto es más de Corbusier, pero del movimiento, sí, moderno, plasticismo, sí, plasticismo, no neoplasticismo, pero es un plasticismo más cúbico, más arraigado a las formas cuadradas y cúbicas. Y siempre recuerdo una frase que dijo Saja, que si uno tiene 180 grados, ¿por qué limitarse solo a dos, no? A los 2 grados, pues los que forman el ángulo recto de 90 grados. Entonces, una cosa que siempre me quedó sonando. Y aquí está Lina, mira, aquí está Lina Bobardi, que es el que ya no, hasta ahora la veo, porque no, pues digamos, la veo, ella ya falleció, pero, uy, ella fumaba. Entonces, lo que me da aquí las influencias, aquí podemos ver, uf, tiene muchísimo de Wright, pues, no, ese es Gio Ponti, italiano. Entonces, pero aquí está, yo creo que en algunas de estas debe salir de pronto el tema del cine, porque yo creo que esta película, esta debe haber salido en cine, esta toma, es muy famosa. Y bueno, pues igual, eso es lo que más o menos yo conozco, sí, así sin lo que conozco hasta ahí del tema, sin salirme pues de nada, porque no, o sea, no, hasta ahora voy investigando acerca de este proyecto, porque no, yo, o sea, lo haya visto, lo he anunciado, pero nunca lo, hasta ahora lo voy a empezar a trabajar pues aquí ya en 2D y en lo que se pueda trabajar también en 3D, pues no sé si lo lleve a cabo de pronto en Blender, o de pronto me voy por el lado de 3D Max, o de pronto me voy por el lado de Revit. Entonces, no sé si me vaya por ese lado, pero bueno, aquí lo que voy a empezar a hacer es seguir trabajando pues en lo que llevaba, porque ya hay una primera parte pues de este proyecto en el que hice pues lo que están viendo acá, que ya le tengo pues la parte gráfica.
ya tienen su escala y sus planos, pues ya casi están, casi, ya están que ya casi pues se terminan. Faltan unos detalles, falta todavía un poco, yo creo que una media hora más de trabajo. Y como digo, de pronto se puede pasar por el lado de, no sé si de pronto, es que siempre existe la, existe, pues a mí me pasa que siempre pues voy trabajando y de pronto, no sé, voy haciendo por el lado de Revit, pero resulta que es que Revit nos exige cierta cantidad de tiempo muchísimo más largo que otro software de 3D, pues como puede ser Maya o 3D Max o el mismo Blender. Yo siempre dejo al último Blender, pero Blender es un software que la verdad es superior en muchos aspectos a los otros. Yo no lo compararía con Revit porque pues son software diferentes, pero porque son diferentes y Revit es una, pues más de la parte paramétrica y otros temas, pues mucho más complejos de la arquitectura, o bueno, no complejos, sino que no existen otros programas así como del porte que le den a Revit. Pues está la Archicad, pero pues no depende, yo la verdad no he trabajado mucho en Archicad ni en microestación tampoco. Lo único que por ahí estoy mirando Allplan y así parecidos del BIM, de pues de sí, Information Modeling, Building Information Modeling. Pero la verdad yo pues sí me sigo quedando con Revit porque Revit pues hay más información, es un software más comercial. A pesar de que Revit, yo siempre digo, porque yo no soy fanático de ninguna compañía, ellos no, pues no me pagan a mí ni me, o sea, no soy ningún hype, no soy un, ni soy hater, ni tampoco soy pues un fanboy de ninguna compañía, mucho menos como pues una compañía así como Autodesk. Pues hay veces como que ciertas políticas que no, pues no está uno pues de acuerdo, pero pues igual ellos pueden hacer lo que quieran con su producto porque pues al fin y al cabo ese producto es de ellos. Entonces pues inclusive el mismo AutoCAD, ¿no? Pero AutoCAD es un software muy bueno, yo siempre lo sigo trabajando, así la gente diga que es lo que sea, que es mejor Revit, que pues bueno, Revit es muy bueno en lo que hace. Yo eso solo lo aprendí uno pues con el tiempo, porque pues igual ya la, digamos la gente que lleva hartísimo tiempo trabajando en AutoCAD, más de 10 años, yo digo hartísimo tiempo es más de 10 años. Ese es mi caso, yo llevo más de 10 años, llevo como 14 años trabajando con AutoCAD y como unos 8 años trabajando con Revit. 8, sí, como 8 años, del 12, 7 años trabajando con Revit, del 2011, del 8 años. Entonces, pero igual veo las deficiencias que tiene Revit también, o sea, no hay que ser, digamos, o sea, como tiene sus bondades, tiene sus debilidades. Entonces, pues bueno, por nombrar algunas, yo creo que la calidad de lo que decía el tiempo de modelado es muy extenso, muy largo. Y los resultados son buenos, pero solo en cuanto se esté en Revit. Cuando ya salimos de Revit y lo queremos hacer alguna otra cosa, pasarlo a algún otro software, hacer otras cosas, trabajar de otra manera, hasta ahí ya nos llega la dicha porque pues ya. Si de pronto lo pasamos a 3D Max y no pasa nada, pero si queremos hacer alguna otra cosa, no, ya se nos complica porque, bueno, son software diferentes. Yo lo entiendo porque igual no, pues son de otra compañía y, pero igual el tema no es solo por eso, sino el tema es porque el modo de creación de Revit es diferente al modelado tradicional en otro software. Entonces son ASCII, digamos son ASCII, los otros son, el otro es BIM, DAE, BIM, no, DAE no, es ASCII, el otro es, se me va el nombre, el método de modelado que usa Revit es un modelado como tipo Inventor, que es un modelado tipo de Autodesk Inventor, ¿no? Es un modelado pues con sus parámetros, pero la geometría está generada. Ustedes se van a dar cuenta si lo sacan, de pronto yo hago un video de ese tema, si ustedes sacan un archivo de Revit y lo pasan a Blender, ahí se dan cuenta lo que les digo, porque el modelado
no lo reconoce bien. O sea, es una triangulación rarísima la que genera, y no es porque Blender lo haga mal, sino porque el modelado viene de esa forma. La geometría es un polymesh, es un polymesh, o sea, no es una geometría que no, que es diferente a lo que se maneja en el 3D, sobre todo los que hacen animación, y ellos saben de qué estoy hablando porque cuando se trabaja con esos modelos de Cartoon y los modelos de Cartoon y los modelos de animación de personajes, ahí ya la geometría ya tiene ese tipo que AutoCAD tampoco lo puede manejar muy bien, porque aquí AutoCAD tiene algunas herramientas de 3D, pero o sea, cuando son muros no pasa nada, cuando son una instrucción rectangular la hace bien. Pero ya cuando son modelos que tienen subdivisión y tienen algunos elementos que ya no los reconoce, o sea, los reconoce mal, e inclusive en algunos casos no los abre o los abre mal, los rompe, los quiebra. De pronto yo creo que se puede trabajar con algún software que los... Hay un software que también se me va el nombre ahorita, que es un software para convertir las mallas poligonales. De ASCII, es que no se me va el otro nombre, ASCII, BIM, no estoy muy seguro, BIM, uno es ASCII y el otro es BIM, se me va el nombre del otro tipo de modelado que es el que maneja se me va, bueno, vale, a ver, el tipo se me va el nombre, de pronto lo pongo más adelante. El ASCII y el otro es BIM, creo que es BIM, ese no estoy seguro. Entonces ese tipo de modelado no nos funciona para lo que uno quiere hacer. Digamos, estas formas como la que tiene la casa, estas no van a tener mucho problema mientras sean cuadradas, pero cuando son formas más que tengan un poquitico de curva, esta, por ejemplo, esta, ya ahí se nos va a complicar. Como estos cilindros, estas formas se van a complicar muchísimo, no las va a poder hacer. Mientras que en Blender o en cualquier otro software de 3D, en 3D Max, inclusive, sí, en los que son de modelado de 3D, no he trabajado pronto en SolidWorks y esas empresas que son de europeas, no, la verdad no he trabajado en SolidWorks. Pero he visto los renders y son muy buenos. Los tipos de renders que generan en esos programas. La verdad, ese software aquí no, pues no es muy comercial. Entonces no. Estoy seguro que en la parte mecánica, sí, los que son de parte de modelado para, sí, mecánica, ingeniería mecánica, ellos sí utilizan ese software, pero también está la competencia. Inventor es el que... Muchas compañías piden es el que sepan manejar Inventor. Pero para la parte que es la arquitectura, que esto es lo mío, en esta área pues se utiliza más el Revit y el AutoCAD. Aunque pues dicen que algunas compañías no están trabajando con AutoCAD, pero pues la verdad, yo creo que AutoCAD no lo pueden sacar así nada más tan rápido, porque este es el programa en el que se hacen los detalles y toda la parte de edición se hace en AutoCAD. Y a pesar de que ahí, pues el Revit no es, como decía, volviendo al tema, con el Revit uno puede hacer muchas cosas, pero uno de los puntos malos es el tiempo, porque uno no puede demorarse tanto tiempo trabajando en los proyectos. A pesar de que ya tenga uno los modelos y tenga, o sea, digamos, el tema de familias es el tema más complicado que yo le veo. Ese es otro problema que tiene Revit. El tema de las familias, porque cuando yo tengo algunas que he hecho ahí, pero casi siempre las trato de mantener pues dentro de lo más, no básico, pero pues sí entre lo más rápido que se puede hacer, pues no rápido, porque pues rápido significa hacer las cosas pues mal o bueno. Mal no, sino no al nivel de detalle, pues
que uno quisiera, pero porque el tema es que el tiempo es el tiempo se nos va ahí. Y es complicado que uno siga trabajándole solo a eso y no pueda pues continuar con otras cosas y mientras que pues con otros programas podemos inclusive el mismo SketchUp, o sea, SketchUp es un programa muy bueno, pero pues SketchUp le hace el nombre, le hace honor al nombre. Es un programa para hacer sketch. Porque si queremos hacer algo más profesional, pues ya la cosa se nos pone complicada. Aunque hay algunos plugins que son muy buenos para eso. Para trabajar en son con geometrías así como esta que estamos viendo acá. En SketchUp se puede hacer estas geometrías. Esta geometría se puede hacer en SketchUp. Yo no la sé hacer, pero en SketchUp se puede hacer. Y esta geometría se puede hacer en Revit. Pero es un tema largo. En Archicad sí se puede hacer mucho más fácil porque ellos manejan la parte de pines acá y pueden hacer las curvas de una forma más fácil con Archicad. En ese punto Archicad es mejor que Revit haciendo esas formas. Pero pues con Revit se puede hacer esa forma también. Pero igual yo creo que ya el problema no es de forma. O sea, mientras estos proyectos, como ese proyecto que estaba mirando, creo que este proyecto también es de Saja, no es de Lima. La verdad no sé por qué sale este. Si es de Lima o Bardi. Bueno, no sé, creo que este es de Saja. Este proyecto es de Saja. Mientras que se pueda uno en lo que es común, se puede manejar las formas normales. O sea, el problema no es de forma, ¿sí? El problema de arquitectura no es la forma. Ese no es el principal problema de, pues el problema en cuanto a que hay tantas cuestiones que se deben trabajar que no, que la forma es importante, pero no es lo único. Pero eso también lo mismo, solo lo aprende uno. Yo creo que va madurando mucho las ideas que uno va generando durante su vida de arquitecto, ¿no? Porque muchas veces nos amarramos ahí a una forma, inclusive hay arquitectos que solo utilizan ese. Aquí había uno que es este arquitecto que estaba aquí, ya no lo, aquí vamos a encontrar, a ver si nos sale, no, estaban aquí, ya no sale, este arquitecto chileno, que me parece muy bueno, este arquitecto, Alejandro Aravena, pues es un arquitecto ya un poco más de más recorrido, y es un arquitecto pues que los proyectos, algunos que he visto, el de la Universidad de Chile, Católica, es que este arquitecto es hijo de unos, sus padres también eran arquitectos, y él es profesor, entonces eso cambia todo. Para mí eso cambia todo porque pues él es un profesor y los papás eran profesores. Entonces es un académico. Y como académico pues tiene sus cosas, sus cosas buenas, sus cosas malas. Yo no tengo pues nada contra eso, pero al contrario, veo que tiene muchas, las formas que él maneja son formas también de composición, de composición y descomposición. Él tiene bastantes, el que he visto ese proyecto de Chile, de la Universidad Católica, que es como que el más famoso que él tiene. Bueno, pero no me salió ahí. Pero vamos a ponerlo ahí. A ver cuál nos sale que podemos comentar. Este es la vivienda social. Este sí ya lo había visto. Que este proyecto son más de tipo. Este proyecto es ni de premio Pritzker, pero no. Este proyecto son, o sea, este tipo de viviendas son, ya han sido trabajadas también en la arquitectura, también en los países de Holanda y de esos países. Esta forma, estas geometrías que son muy básicas,
pero pues una vivienda social, pero el tema es que este mismo esquema ya ha sido representado ya en otras, o sea, en realidad este esquema, sí, no quiero decir que es copiado, sino que este esquema ya está, o sea, ya estuvo probado, sí, simplemente es una reproducción de otras. Aquí está el de, este es el de la universidad. Es un brutalismo ahí, que es más, recuerda más a los mexicanos. Ese tipo de, bueno, pero lo que estaba diciendo es, sí, es que estos proyectos, bueno, porque son vivienda social, es un poco diferente, pero yo creo que él ha tenido mucho reconocimiento en el área, pues, de la, pues ya es un Pritzker. Sí, ha tenido mucha publicidad, pues, de esos temas, pero bueno, venga, a ver si nos sale algún otro para yo poder hablarle el tema. Este es ese edificio también, si lo había visto, este lo vi en un documental que salió, que son el mismo documental en el que vi de la Universidad Católica, se hablaron de este edificio, que es puro vidrio revestido solo en vidrio, pero no sé cuánto se manejará la parte interior de la calefacción, pues el calor que le cae, pues, este edificio. Pero es que casi no sé si tengo los que he visto. Yo sé que he visto algunos porque ya he visto algunos proyectos de Aravena. A mí ya es una persona ya unos 50 años tal vez. Entonces ya no es un muchacho, como decir, digamos, ya ha madurado mucho más en cuanto a, sí, en cuanto a todo. Entonces, pero sin embargo, no hablo todo, no solo del tema de la parte de madurez, como arquitecto y como persona, sino sus ideas ya son un poco más, sus conceptos ya son más, sí, ideas y conceptos, y que el proyecto al final se convierte, pues, en una resolución de ideas que hace el arquitecto, porque pues eso es lo que hacemos los arquitectos, resolver problemas acerca de algo que nos dan de base, y si no nos dan nada, pues empezar a plantear qué es lo que hay que hacer. Eso es lo que hacemos los arquitectos, ¿no? Eso es lo que hacemos. Entonces, porque muchas veces no se sabe, pero no miramos si nos sale algún otro proyecto, la verdad no veo, para poder, bueno, que yo conozca, porque ahí deben salir muchos que de pronto yo no conozco, por ejemplo, este no lo conozco. Entonces no puedo decir nada porque no lo he visto, ni nada, no es la primera vez que lo veo. De pronto este también es de él, pero no. Los que he reconocido más este tipo de proyectos, también tengo un video que se parece mucho al. Este no estoy seguro si es de él, pero este se parece mucho a un arquitecto colombiano que hay acá, que es más anti. Son formas que ya son formas de moda, formas. Entonces, esas formas ya, pues, que tienen arraizadas ciertas cosas que, bueno, y tienen unas cosas, no sé. Pero tienen estos elementos de enlaces así hacia el exterior, que son forzados y que son elementos sí, del brutalismo y una geometría, pues, que no tiene nada que ver con el sitio. Este arquitecto más anti tiene algunos proyectos que no digo que sean así, pero siempre, o sea, tienen sus inclusive en él, es que lo tengo en el tintero porque es un proyecto que estuve trabajando antes. Pero tiene este tipo de orientaciones y formas que son, sí, son cerradas y eso, digamos, tiene su apertura acá, pero entonces están hacia la vista. Eso inclusive se parece mucho también al otro proyecto que también tengo ahí. Son varios estudios que tengo ahí, que es el de arquitecto de la Casa X. Ahí lo tengo también, yo lo tengo ahí en el canal que la he modelado. Es el mismo concepto. Es el mismo concepto de la Casa X. O sea, es el mismo. Sí, esta es la Casa X. Que yo sí lo. Porque ese proyecto yo sí lo modelé en Revit. Y también lo trabajé, pues, en toda la parte de geometría y todo. Pero si ven el tipo de enlace que tiene, es el mismo. O sea, la implantación es inclusive muy similar. Porque, pues, es una. Sí, está implantado, pues, sobre la. Sobre la montaña, sobre la roca, pues, pero tiene sus, o sea, son geometrías un poco raras, un poco extrañas, que no tienen nada que ver con lo que hay aquí, una casa de cuatro aguas, pero pues igual, esto es un sendero, ¿no? Esto es un lote privado, entonces pues no tiene,
ningún problema que se haga eso, sino que yo me refiero es a que tenga ese tipo de enlace hacia el exterior, como este, o sea, si una la forma en sí está implantada sobre sobre esto, pero entonces tiene su forma y su postura está indicada hacia hacia esto, sí, hacia el exterior, que eso es, en sí eso está muy bien, sino que yo me refiero es al tema como la que estamos mirando ahí, la que teníamos acá atrás, que es una geometría más, sí, pues sí, pura, igual, o sea, igual que la otra, pero esta, pero es un enlace hacia afuera. Bueno, inclusive esto sí está como raro, se cae, pero porque esto es un montaje de Photoshop, ¿no? Pero yo me refiero es al tema de ese tipo de quiebres, de ese tipo de, ¿cómo se llamará eso? Sí, acepciones acerca del sitio, acepciones acerca del sitio y de la misma arquitectura también, porque, o sea, en todos los, o sea, en los proyectos se tienen esos, o sea, está la firma, pues, del arquitecto que es el que diseña. Yo no sé si él diseñará completamente todo, pero en el caso este, sí, un grupo, así, no recuerdo bien el nombre. Ah, aquí está, Cadaval, desde Solar y Morales, que sí, son varios, esos son bien conocidos en España. Entonces, pero ese tipo de formas, bueno, no sé, no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo, simplemente es que son lo que las une, lo que las está, digamos, vinculando formalmente en cuanto a lo que estamos mirando aquí atrás, ¿no? La otra, la esta. Pero son geometrías puras y relativamente puras, pero con sus quiebres, ¿no? Con sus quiebres, digamos, porque es que es muy difícil clasificar un edificio en cuanto a un solo movimiento, porque el edificio es tan constante, o sea, el edificio es un ente material que es muy difícil clasificarlo. No es como el cine, no es como la. O sea, el cine se puede clasificar porque cuando vemos la película y sabemos si es un thriller o si es una novela o si es una comedia, pues las variaciones en realidad son mínimas en cuanto a, bueno, depende del tipo de cine que uno vea, pero es más fácil clasificarlas porque ya están muy establecidos los temas, lo que son el orden de ese tipo de películas, ¿no? O sea, ya, digamos, tú sabes cuando uno está viendo cuando uno está viendo una comedia, sabe que está viendo una comedia porque pues te hace reír y cuando estamos viendo una novela, pues la parte de los vamos a pasarlas hasta aquí para poder avanzar. Sabe que está viendo pues una película de ese género. En la arquitectura es muy diferente ese tema porque es muy difícil clasificar un edificio, es decir, bueno, hasta los periodos, digamos, si uno ve un edificio de estilo neoclásico, va a ser siempre un estilo neoclásico, o un estilo barroco, va a ser siempre un barroco. Pero después del modernismo de Corbusier ya la cosa fue muy diferente porque ya los edificios ya empezaron a tener un carácter propio, que no se sabía pues cuál era. O sea, hasta ahora uno puede reconocer que los edificios o sea, está la huella, porque esa fue la huella que dejó Corbusier. La huella del modernismo está plantada en estos edificios. ¿Yo por qué digo que es modernismo? Porque tiene sus pilotes están acá. Y su ventana corrida, le falta la parte de la terraza. No, ventana corrida no, sino está su planta libre, sus pilotes y panel de cristal, que es la fachada libre, pues la fachada libre sin nada que lo obstaculice. Entonces ahí están tres de los postulados de Corbusier, que está uno, bueno, la planta libre, dos, los pilotes y tres, la fachada libre, que es la que faltarían los otros dos, que son cinco, ¿no?
pero pues, le faltaría el de la cubierta y el otro es el de ventana corrida, que ese no lo tiene porque aquí no lo tiene, aquí hay una parecida. Porque eso es una cosa que es, por eso fueron postulados, ¿no? Porque esos postulados ya se mantienen. Y bueno, inclusive Lina Bobardi de pronto debe haber conocido a Corbusier, no estoy muy seguro, pero yo creo que sí. En persona, pues tiene que haber vivido muy cerca en cuanto al el periodo histórico. Pero uno puede reconocer muy, muy fácilmente que esto tiene que ver con Corbusier, como digo, con los tres, con tener de esos tres elementos ya. Uno lo clasifica dentro del movimiento moderno, dentro del movimiento de Corbusier, que el movimiento moderno no solo fue Corbusier, sino está el movimiento moderno, o sea, porque hay más arquitectos, no solo Corbusier, inclusive, o sea, que con otro tipo de conceptos que de pronto no, muy diferentes o parecidos, pero parecidos a lo que tenía en elementos de Corbusier, pero desde otro punto de vista. Ese es lo más seguro. Por ejemplo, hay muchos, ¿no? Hay muchos, o sea, Víctor Horta y, bueno, Horta, sabes que eso, por eso digo que es muy difícil clasificarlo. Adolf Loos también tiene unos conceptos muy buenos que yo recomiendo que los lean, que los vean. Porque ese arquitecto fue muy bueno. El Horta, sí. Yo tengo algunos de los que tengo en mi canal. He visto, tengo algunas de las casas que ellos hicieron. No están totalmente completas porque es el trabajo, como digo, cuando algunos los he manejado en Revit y no. Son muy extensos para terminarlos y el cantidad de trabajo para llegar a un proyecto de calidad es muchísimo. Entonces, no, en algunos no están todos completos. Pero pues he tratado de llevarlos hasta el punto pues que queden casi cuasi completos, por lo menos que se entienda la forma, la geometría quede bien. Y la geometría quede bien y también que pues que el volumen esté bien, pues bien definido y también bien trabajado, que es porque siempre. En algunos casos, bueno, en la gran mayoría de casos se ha hecho solo de la, pues se ha trabajado la parte desde la parte pues educativa y también de la, pues de que los elementos y que digamos que se modele y se trabaje de una forma pues más, lo más ortodoxo posible. O sea, manejando lo que nos permiten los software en cuanto a que quede una forma ordenada, ¿no? Eso es lo que me refiero. Aquí está el norte, pero no sé si es que, no sé si es así, tal vez está, no sé. Y no muy seguramente es una toma, o es una toma de aire, o es la salida de la chimenea. Creo que es la salida de la chimenea. Entonces, ese es. Bueno, y así me ha gustado, bueno, este video me ha gustado porque se ha hecho bastante, o sea, vamos a ver cómo se puede, porque de ahí puedo ir sacando cómo voy a ir generando los otros, porque muchas veces no tengo toda la información, porque no, como digo, no en este caso, porque ya conocía y se puede hacer la referencia con Saha, porque son de las dos, o sea, el video lo empecé a hacer porque por Saha y por esta señora Lina Bobardi, pues las arquitectas mujeres. Que son muy poquitas, que son las que son ellas dos, porque la verdad no hay más, o sea, yo no conozco más de arquitectura, pues que me gusten en cuanto a su arquitectura, ¿no? Su arquitectura como profesionales, como Archistar, mejor dicho, porque pues son las que, bueno, yo no sé si llamarlos Archistars, porque nosotros no somos cine, no somos del cine ni a ella. Ella también tiene proyectos muy buenos y con el marido creo que es él. No, es él, tal, son muy parecidos. Pero ellos trabajan los dos. Este arquitecta también tiene proyectos y se me va el nombre. Pero ella es muy, 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 muy bueno. Arata Isozaki creo que es. Sí, con Arata Isozaki.
aquí me salen varias, no las conozco, la verdad, ninguna de ellas. Es Kazuyo Sejima. Sí, y con su esposa, pero no lo veo aquí. Rusia, aquí está. Ryu Nishawa. Nishawa. Ese es el marido de ella. Y. Ah, bueno, hay otro que es del taller de Asymptote. También trabaja una mujer. Asymptote Arquitectura se llama. Ese es otro que. Pero ya son de Oriente, ¿no? Ese era de Oriente, pero. Es este también de arquitectura más actual, pero tienen unos proyectos bellísimos y bestiales. O sea, les recomiendo que lo miren. Aquí están. Ellos dos también son pareja. Parece que en pareja les va, en pareja de arquitectos se producen cosas muy buenas. O sea, que hay otras dos parejas. Aquí están ellos y ellos no sé quién serán. Ah, ellos no sé quién serán. Pero ellos dos tienen el estudio entre ellos dos y han hecho unos proyectos, estos sí son los que son, o sea, son el James de la arquitectura, el James en el fútbol y ellos en la arquitectura, porque entonces esos son los que he visto, ¿no? Si ven, ahí van saliendo más arquitectos, bueno, arquitectas. Y ya no sé cómo se llama, la verdad. No sé cómo se llama. Y ya. Vamos a ver cómo se llama. Pero es muy buena la arquitectura que tienen entre ellos dos, el esposo y ella. Eso sí es genial, es porque yo lo he visto y son geniales los proyectos. Yo recomiendo que los vean, que no sé si tienen, yo creo que deben tener libros, pero no. No, pues por este lado del continente no sé. No se nombran, no sé, por aquí no se oye eso. De esa verdura no hay. Entonces no. No, no, por aquí no se nombra, inclusive en las facultades no conocen estos arquitectos. O sea, no, sí, no. Solo hablan de Richard Meyer y de Piet Mondrian, que no fue arquitecto. Y qué otro es el Richard Meyer y quién más el que se habla de si en las facultades son está quién más y Richard Meyer que es sin desmeritar, ¿no? Richard Meyer es un arquitecto gringo muy bueno, excelente, o sea, es un arquitecto que ha tenido una carrera genial de. Sí, tenemos un proyecto en Colombia. Tenemos, creo que sí, solo un proyecto que es la torre. Uf, se me va el nombre, pero es una torre, es un edificio de apartamentos genial. Bueno, no lo han terminado totalmente, pero sí, pero ya lo van a terminar. Están que lo terminan. Y él vino a Colombia 2 veces a gestionar ese proyecto. Tiene torre, es un parecido a este. Y es muy parecido a esta torre, es muy parecida a esta torre. Entonces, gracias a Dios tenemos ese proyecto aquí en Colombia. Vamos a colocarle este. Para que quede igual. Ya. Queda otro círculo. Bueno, y entonces se me fue la ola. Entonces, Ah, que las facultades, ¿no? Que la facultad nada más está este señor Richard Meyer. Y Piet Mondrian, que ese sí, todos los. Que era un artista, ¿no? Piet Mondrian. ¿Qué es esto? El neoplasticismo. Entonces ahí sale Vasily Kandinsky y Piet Mondrian. Pero este señor era un artista, ¿no? Entonces es muy diferente. Pero no recuerdo es qué otro tipo, qué otro. Venga, a ver cómo se llama, cómo se llama, cómo se llama.
Funder. Ah, Hani Rashid es él. Liz Ann Couture es Liz Ann Couture. Ya tiene un nombre de artista, ya es nombre de artista, pero es arquitecta. Bueno, okay. Ese es un tema, otro tema. Porque pues con el tema de si los arquitectos somos artistas, pues yo no sé, la verdad, yo no sé. No, todavía no sé. Si somos artistas o somos o no. Bueno, ese es otro tema. Bueno, pues vamos trabajando aquí, así terminamos con esta planta. Y vamos hablando, vamos a ver qué decir, porque en estos cerremos aquí. Liz Ann Couture. Está el señor Richard Meyer y bueno, Corbusier también, pero no, la verdad no, en la facultad que yo, por lo menos donde yo estudié, no estudiamos tanto a Corbusier. O sea, sí estudiamos pues sus postulados, pero no, la facultad es más orientada a tipo de arquitectura como la de Richard Meyer, como esta. Más que todo esto, o sea, es el dios de la facultad, el señor Richard Meyer. Y yo vuelvo y repito, este proyecto yo lo tengo en SketchUp, este proyecto lo tengo modelado. No está el interior, pero todo el exterior sí está. Y algunos proyectos, bueno, el de la Casa Smith, este muy famoso en Estados Unidos, en Indiana. Pero el de la casa es mío, también lo tengo, pero no lo tengo en Revit, eso lo tengo solo en SketchUp, creo. Bueno, y en fin, ese es porque, digo porque igual, porque he trabajado en hartos proyectos de, trabajándole, pues por así, como decía, el uniendo las cosas con el, porque pues cuando uno le gustan las vainas, pues uniendo todo, digamos, lo que a uno le gusta, la parte de arquitectura, y me gusta pues mucho la parte del modelado y la parte del software, desarrollo de software y sí, todo lo que tiene que ver con desarrollo de software y software para ingeniería, para arquitectura. Entonces ese es el tema en el que estoy trabajando. Y como me gusta, pues entonces he trabajado varios proyectos así de tipo educativo para y aprendizaje, porque creo que todo el tiempo que nosotros tenemos que ir dedicándole a esto es para, digamos, no para aprender a manejar un software, porque pues yo creo que, o sea, cualquier persona no necesita ser arquitecto para manejar un software, pero yo creo que es más por gusto de la parte de modelado y la parte de, sí, el desarrollo fue de software, que es más por pasión a la arquitectura que por en sí lo que viene siendo solo el software. Entonces eso es lo que se ha venido trabajando. Esta parte de la escalera está... Ah, bueno, toca mirarla aquí. Porque no entiendo. Casi siempre pasa eso porque como no estamos... O sea, si no pudiera conocer estos proyectos, sería genial. Porque pues ya uno tiene la idea como conceptual perfecta de lo que es esto. Y aquí no alcanzamos a ver cómo la escalera, pero se ve recta normal. Entonces la vamos a hacer así porque no... Yo la veo como diferente en los planos, pero bueno. Se ven unas curvas un poco acá, unas curvas aquí en estos peldaños, pero no aquí, pero no es que se está aquí, no está dibujada, no he llegado hasta allá. Entonces siempre pasa eso que digo, porque no se sabe, no se tiene la información o completa, o en este caso menos mal que sí la tengo. Y esta es una fuente muy confiable que yo tengo en este dibujo, porque ya estoy seguro que estos planos sí están correctos. Y ya pues cuando ya los tienen así en AutoCAD, pues ya mucho más fácil. Mucho más fácil seguir con el modelado, independientemente para dónde vaya, porque pues... Como decía al principio, no sé si los voy a manejar así. Inclusive no he hecho algo que es trabajarlos en AutoCAD directamente, el modelado en AutoCAD. No lo he trabajado así. Pero no sé si lo haga porque pues no me acostumbraba a hacerlo así. Entonces
digamos, modelar todo el proyecto en AutoCAD y después sí pasarlo. Aquí no sé qué hacer. Esta escalera 286. Vamos a ver cuánto tiene aquí. Luego pongámosle los 180 reglamentarios y nos vamos para abajo así, porque la verdad no estoy seguro. Bueno, ahí queda un poco raro, pero toca hacer caso omiso porque no sabemos cómo puede ser ahí. Este nos está saliendo, no, se nos está saliendo de borde, no puede ser. No puede ser. No sé, 1, 2, 3, 4 y 5 y pasa al 6. 2, 4 y 6. Y aquí 2, 4, 6, 8, 10 y 12, pero pues no sabemos, creo que son 13, porque ya los había contado en planta. Bueno, estoy muy seguro con la escalera. No me gusta, no me gusta, pero bueno. Porque esos errores no pueden existir en los modelos. No me gusta que quede así. Pero vamos a ponerlo aquí y lo que nos dé allá, porque de pronto está poco corrido. No sé cómo hacerlo. No sé, no sé, no sé cómo trabajarlo ahí, porque si lo, bueno, cuando me pasan estas cosas, podemos ceñirnos estrictamente a lo que nos está diciendo la hoja, porque no sé por qué el ángulo debería estar bien, porque así nos va a quedar todas disparejas. Entonces eso no es bueno. Entonces vamos a seguir de aquí y ya ponemos aquí. Sí, nos quedan todas disparejas, pero bueno, vamos a hacerlo así igual. De pronto lo trabajamos ya diferente en el. Cuando se vaya a generar la escalera ya en el 3D, nos lo arreglamos, estoy seguro. Porque además, si ve que se nos ve esa curva aquí, yo les decía por qué sale esa curva si no. Si aquí se ve que no es así. Se ve que es recta, bueno, inclusive está porque de pronto fue remodelada. Entonces no. No, de pronto la escalera no, originalmente no fue así. Este plano de seguro fue de un año más antes, anterior. Entonces no. Vamos a hacerla así, porque no podemos seguir. Listo. Démosla así y yo estoy seguro que después la corregimos bien. Aquí las puertas no salen, ya tenemos estos esquemas, la verdad, porque los cortes nada más los genero es para tener la información completa. Porque no. Los cortes no nos van a servir sino solo esquemático. Después ya se va a tener que hacer dependiendo cómo se haga el modelado, ¿no? Aquí están los tres escalones. Vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 y el de llegada 13. O sea, el de llegada es que ahí tenemos la flecha al revés. Y la escalera va subiendo de derecha a izquierda. El proyecto yo tampoco lo conozco porque hasta ahora lo estoy modelando. Ya una vez lo modele, estoy seguro que ya tengo un conocimiento mucho más intenso y más fiable. Porque por eso yo hago estos proyectos. Al hacerlos, es tal cual como si estuviéramos replicando la construcción del edificio. O debería ser si los planos son realmente buenos. Pero por lo menos en cuanto al diseño, sí o sea, se va a hacer una construcción viable a lo que es mirando estas fotos. Bueno. Porque no son las mejores, pero son buenas, son buenas. Y entonces, bueno, el tema, lo que venía hablando. Entonces, retomando, aquí teniendo, claro, teniendo todos los modelos, así digamos la parte de las plantas. Como digo, uno las hace, pero pues de pronto, después ya no. Se van a utilizar solo porque se va a quedar solo en el dibujo 2D. Y pronto, bueno, esto de pronto sirve después si uno hiciera algún Photoshop o alguna cosa que pronto uno hiciera una edición para que quede la fachada completa. Pero no. Vamos a dibujarla porque de pronto no está igual. Si uno hiciera toda la.
después hiciera alguna edición o para tener, simplemente para tenerlo todo completo. Pero como digo, hay veces cuando los inicio a trabajar después en Revit, me ha sido muy complicado llevarlos hasta el final, porque lleva muchísimo tiempo, muchísimos videos y muchísimo esfuerzo y mucho tiempo para que el modelo quede, pues digamos, un nivel más que avanzado, pues un nivel profesional y también muy avanzado, porque el modelado, o sea, queda un modelado pues constructivo, o sea, es un modelado muy complicado. Porque yo, o sea, lo que me ha pasado es que voy trabajando y hay que tener muy claro los hasta dónde se va a llevar, ¿no? Y pero pues resulta que ahí, pues, o sea, el mismo proyecto nos exige que lo hagamos de esa manera, porque si no el proyecto se empieza a ver incompleto. Sobre todo porque es que, digamos, lo que yo lo puedo explicar aquí de esta manera, o sea, si nosotros estamos viendo que estos elementos llegan hasta acá, entonces esta línea va acá. Quiere decir que la losa va por allá. Aquí hay un elemento constructivo. Aquí hay un detalle que no sé cómo será. Entonces, esa información no la tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Pues nos toca buscarla y encontrarla y hacer lo posible para que eso quede bien. Porque si no, ¿qué pasa? Pues que se ve una cosa aquí incompleta. Si queda esto así, esto no puede ser así. Esto no puede ser que esto vaya aquí y no se sepa que esto termine. Entonces el proyecto se ve incompleto. O sea, eso es como un tema mental. O sea, no es bueno tener las cosas incompletas. Y al hacerlas en Revit, pues es un... O sea, es como yo estoy trazando aquí esta escalera y yo sé que no está quedando perfecta porque pues no le estoy tomando las medidas. Pero se puede llegar a entender que es así. O sea, se puede interpretar que es así. Pero resulta que nosotros como arquitectos no podemos dejar cosas a la interpretación. Tenemos que resolverlas al 100%, al 101%. O sea, dejarlas perfectas. Y eso es lo que pasa con el tema de Revit y con el tema de... Sí, con el tema de arquitectura y el tema de Revit. Que sí, no, lo que digo, no podemos dejar las cosas a la interpretación de la gente ni de nadie. O sea, tenemos que terminar las cosas al 100% con el mayor nivel de perfección. Entonces, hacer eso lleva muchísimo tiempo y esfuerzo. Y muchas veces no lo podemos hacer porque no nos da el tiempo, porque... Por algunas cosas no se puede, no es posible. O por el equipo de trabajo es muy corto, o el tiempo, o no hay los medios, o en algunos casos no es posible. Pero de todas maneras uno tiene que hacerlo. O sea, porque igual toca hacerlo. O sea, toca hacerlo de esa manera para que las cosas funcionen bien. Entonces, esas cosas... O sea, de pronto con los ejemplos lo voy desenglosando un poco mejor. Este es otro ejemplo. Mira, nosotros vemos aquí la escalera. O sea, aquí en el dibujo 2D, listo, es un dibujo 2D y nos está mostrando una información. Pero resulta que, por ejemplo, aquí hay muchos ejemplos. En este nos está mostrando que esto es una línea aquí, pero no puede ser así. Aquí tiene que haber un marco. Y aquí esto tiene que ir así. Si no es así, pues tenemos que saber cómo es, porque yo sugeriría que fuera así. Pero no lo sabemos porque no lo podemos ver, no estamos allá, no estamos en Brasil, esto es en Brasil. Entonces no podemos verlo en este caso. Este es un caso muy sencillo porque estamos haciendo algún modelo que lo estamos viendo. Pero en la realidad las cosas, o sea, en un proyecto que estamos diseñando no es así. En un proyecto que estamos diseñando nosotros tenemos que resolverlo, tenemos que ver cómo es que se va a realizar. Entonces, o sea, no podemos decir, bueno, esa línea quedó así y después yo no sé quién lo interpretará, porque pues no. O sea, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Por eso es tan complejo hacer un edificio, por eso es tan complejo trabajar en arquitectura, por eso es tan complejo estudiar arquitectura.
porque el nivel de resolución de las cosas es tal cual como lo vemos en esta imagen, o sea, es la realidad humana. Entonces, esa realidad humana, llevar a la realidad las cosas es complejo. O sea, no es lo mismo hacer un mueble, no es lo mismo hacer un plato o hacer un diseño gráfico. O sea, en este tipo de resolución tiene que llegar a este punto de constructivismo. Entonces, hacer eso no es fácil. Entonces, ahí están los temas que yo digo. O sea, por eso, digamos, desde el desarrollo de software que se está generando aquí, desde el trabajo básico, de 2D o aquí, desde el draft, o sea, se llama draft en inglés. Desde el draft, o sea, desde el boceto, desde el sketch, draft y sketch. Desde el sketch o desde el draft. Desde la mesa, pues, de trabajo, que es lo que más o menos viene a traducir. En este caso es el AutoCAD. Desde aquí se tiene que tener ese tipo de, ¿cómo se llama? Ese criterio para poder llegar a ese, a poder hacer la resolución de las cosas de una forma. Por ejemplo, aquí también hay un error, porque la ventana no puede ir aquí, la ventana no puede ir por dentro. Nunca, casi nunca la ventana va dibujada así, porque estaría mal dibujada. O puede ser que la ventana sea así, pero como en el dibujo nos está mostrando que no es así, pues hay que corregirlo. Entonces, ese tipo de cosas, a pesar de que uno las vea muy sencillas, son, o sea, conceptualmente a nivel latinoamericano, esto es algo que no se hace, que no es, no, ni, no se hace ni es valorado. Es algo que a nivel sí, latinoamericano, más que todo latinoamericano y centroamericano, en la parte de Centroamérica. Es algo que no sé, desde las mismas facultades no sé, no se hace. Entonces, no se está acostumbrado a pensar de esa forma. Entonces, cuando uno se le presentan problemas, ahí ya se empieza a dar cuenta que eso es lo que debe haber hecho. Entonces, ese puede ser una o lo que yo he visto en mi desarrollo, pues. Entonces, aquí sí, aquí pasa lo mismo. Bueno, esas son cosas que son detalles. O sea, detalles no son cosas importantes, pero son cosas que si uno las mirara como, o sea, son miradas muy a la ligera, pero a la fondo son cosas muy, muy, muy profundas del estudio y desde la parte como humana también, porque sí, desde el trabajo, pues desde la parte inicial tenemos que empezar a trabajar de esa forma y es más complejo, ¿sí? Mucho más complejo y como digo, ahí voy al tema del tiempo otra vez, porque digamos en estos proyectos que he ido trabajando así, se van generando mucha información y entonces pues no, pues no se han llevado, como digo, al 100% a cabalidad como debería, por el tema bueno, del tiempo, del cantidad de trabajo, porque pues hay veces podemos hacerlo, pero bueno, pues yo lo estoy procurando hacer de esa manera, digamos, por etapas o por lo estoy dividiendo en. Lo estoy dividiendo en qué, en esas etapas, como en sí, diferentes videos, en diferentes partes, para poderlo.
O sea, poderlo desenglosar de esa manera. Pero no sé, pues de pronto requiere mucho más tiempo. Vamos a dejarlo así por ahora, porque igual esos modelos solo van a quedarse ahí en 2D. Y no, pues en este caso no podría, o nadie podría decir, bueno, igual tampoco me va a poner a dibujar todo el algo que no, que va a ser inútil, porque no, pues no, ahorita no nos interesa tampoco ver eso. El detalle además tampoco es que esté, o sea, en este caso no me estoy saltando nada, porque aquí solo estamos un óvalo. Pero en algunos casos, como el que he mostrado ahorita, sí es necesario empezar a mirar cómo se puede ir, cómo se va desarrollando y qué es lo que realmente el proyecto nos está pidiendo. Porque los proyectos tienen sus exigencias, digamos, en cuanto al dibujo, o sea, en cuanto, digamos, aquí solo pues en la parte del dibujo, pues bueno, pero ya en un proyecto cuando son reales, ya los proyectos son, esa cantidad de exigencias se nos empieza a pasar a nosotros. Y si no leamos, si no ponemos como el, si no le hacemos caso a eso, pues el proyecto se empieza, o sea, el proyecto empieza, se empieza a perder el control, ¿sí? O sea, eso no, pues no debe suceder. No debe suceder, pero sucede. Sobre todo cuando son proyectos ya grandes. Bueno, no mentiras, en cualquier proyecto puede estar pasando eso. Vamos aquí. Entonces, ese es el tema. Vamos a ver cómo podemos terminar esta parte. Sí, aquí también hay otra unión. Lo bueno de trabajarlo así es que ya nos queda el vector perfecto. Nos queda el. Y de pronto después tiene uno que verificarle las medidas de ancho. 150, aquí son 150. La podemos corregir. Y en algunos también se va a notar que de pronto sí, le hace falta, o le sobra, o le falta. Pero vamos, eso lo vamos corrigiendo poco a poco, hasta que vamos generando la planta ya. Y falta colocarle, bueno, si quisiera uno puede colocarle estos números para que se entienda que es la entrada, biblioteca, sello, no sé qué es. La chimenea, sala de comidas, las recámaras, prendería, no sé qué es, la prendería. La 8 es es para colocar después de la entrada, donde está la entrada. No la veo. Tal vez es por arriba. Sube la escalera. No lo sé. Bien, la entrada. Debería ser por abajo. Tal vez. No sé, de pronto sí. Aquí solo dura un minuto. Ah, parece que no está. Ah, son unas fotos. No, pausémoslo porque igual de pronto se me salta el copyright y yo no estoy haciendo nada con ese video que no tienen unas fotos. Bueno, pero aquí ya está más o menos lo que queremos. Más o menos no, ahí está. Tiene un patio. Es una distribución un poco, no sé. No tiene puertas. Sí, hasta ahora noto que no tiene puertas. No hicieron falta. Pero bueno, aquí está. Falta esto. Vamos a hacerlos así, de todas maneras, más o menos al ojo. Que yo sé que va a quedar mal, pero. Pero. Digamos que después la vamos corrigiendo. Lo importante es no dejarlo al final así y corregirlo. Que nos quede bien ya al final. Aquí va la parte, la
Esta parte, ¿cómo se llama? La viga central que lleva la escalera, no me acuerdo el nombre. Viga central. Y estas que están aquí. Ah, bueno, entonces vamos a ver. Entonces, ¿por qué uno hace esto? Es por el tema del gusto, ¿no? O sea, sí, yo creo que eso es lo más importante que uno tiene que ir haciendo. Yo lo digo en varios videos, lo he dicho. Porque es muy importante y muy bueno que uno haga lo que le gusta, lo que quiere, lo que ama. Y de paso se lo muestre a la otra gente, a las otras personas. Y también pues les pueda gustar de pronto lo que uno está haciendo. Aquí. Hay veces con esta versión de AutoCAD, hay veces se pega, es porque es Windows 10. Windows 10, la verdad, no me ha gustado mucho. No lo recomiendo para trabajar con AutoCAD. Y aquí arriba, no sé si es que lleva la base por el otro lado. Hay algo raro ahí. Aquí está. Si el marco va por acá, no puede ser. Si sí, son detalles que toca ir arreglando. Pero como digo, este solo va a quedarse ahí en su dibujo 2D. Después lo podemos comparar con los que se generen ya. Inclusive hay una herramienta muy buena que he visto en Blender, que uno puede, después de hacer el modelado, te puede sacar el dibujo así como lo estamos viendo en la imagen. O sea, se puede sacar como la parte geométrica del dibujo. O sea, Blender yo creo que es un programa, inclusive eso le está haciendo competencia a AutoCAD. O sea, un programa que es de 3D, porque Blender es un programa de 3D, porque se llama Blender 3D. Pero uno puede sacar este dibujo que estamos viendo acá en pantalla, así, con ese tipo de grosores y todo, desde Blender modelado, sacando el modelado, ¿no? Hay que hacer el modelado. Pero este dibujo así, tal cual, se puede tener en Blender. Y tener después aquí en AutoCAD, ¿no? O pues el dibujo en 2D, en 2D en líneas. Entonces es una cosa que usa. O sea, yo quedé sorprendido cuando vi. No es un addon, es nativo del Blender, solo con la forma geométrica que genera el shape, la forma, el shape, haciéndole el delineado en la parte derecha. Voy a ver si después lo hago, porque se puede hacer en automóviles, se puede hacer en cualquier geometría, desde que esté modelada y que esté generada en Blender. Y bueno, aquí ya está, yo creo que ya lo veo bastante bien. Lo que está, pues ya está el dibujo. Está el dibujo. Pronto se le pueden colocar esos números para que tenga la referencia. Pero siempre hay que tenerlos en las capas. Yo también lo dije en otro video que hice lo de las capas. Bien ordenado, ahí está ordenado. Y si le fuera a colocar diferentes grosores, pues acá se le pueden colocar, pero yo ya los generé de una vez acá. Los generé de una vez por vista, así colocándole aquí 30. Los que se ve que no los tiene, pues hay que corregirlos para que quede como el dibujo geométricamente bien. Este como que sí lo tiene. Y los otros están en cero para que se vea la diferencia. Y los colores, ya aquí está el dibujo, está bien. Este sí se le puede colocar. Y una vez hecho todo eso, ya vamos a ver qué podemos. Se me desactiva. Ah, no, ahí está. Sé que se me había desactivado las snaps. Pero no. Bueno, eso solo es una referencia ahí tampoco. Y que va a 0 a 5, bueno, se le puede colocar ya en la otra parte, porque ya se me alargó mucho, se me va a parar, se me va a colapsar el computador.
Hasta ahí yo creo que listo, ahí tenemos el elemento 2D. De pronto faltaría colocar los números, bueno, para que quedara bien ortodoxo, bien bueno, bien ordenado. Lo que para ya es algo adicional. Ahí ya quedaría lo que es la geometría, pues, del dibujo. Y voy a ver si lo vamos a pensarlo, a ver si lo podemos trabajar, digamos, desde aquí el AutoCAD, o si se puede pasar a Blender, o si lo puedo trabajar desde Revit, que yo creo que Revit es la última opción, porque no sé, o sea, no. No, que este proyecto está sencillo y se puede hacer muy bien en Revit. Pero no he tenido, no he encontrado bien la forma de organizar los proyectos. O sea, digamos, este tipo de proyectos que estoy haciendo, digamos, en 2 horas o 3 horas de trabajo, llevarlos rápidamente, rápidamente a Revit. Y pues no, con una forma de no llevarlo, simplemente dibujarlos y ya, unos muros, sino una forma de modelado así, tal cual, o sea, una forma de modelado. Bueno, así, una forma así como esta imagen, o sea, como yo tengo algunos ahí, de pronto. Bueno, esto no se puede hacer, ¿no? Este tipo de detalles no se puede hacer en Revit. Es que, ahí empiezan todos los problemas de Revit. Estos árboles no se pueden hacer en Revit, no se pueden importar, bueno, se importan, pero no va a encontrar estos árboles iguales. Entonces no los puede hacer. Los pilotes sí. Esto también se puede hacer, pero es un trabajo largo de hacer y, bueno, largo no, sino que hay que hacerlo. En la parte de muebles no hay muchas cosas que no vamos a encontrar. Ah, bueno, aquí, mira, aquí empieza otro detalle que esto toca hacerlo. Entonces, otra cantidad de tiempo. Estos muebles sí se consiguen y esto no se consigue, toca hacerlo, tampoco toca hacerlo, la persona toca importarla o RPCs. Y lo único sería sencillo de hacer aquí es el muro cortina. De resto, inclusive aquí hay como otra planta, no sé, planta diferente, veo como rara. Parece que el acceso es por debajo, no, pero aquí hay una parte. No, el acceso tiene que ser abajo. De alguna manera se accede por debajo. Por acá, yo creo. Yo sugeriría que fuera ahí porque es lo que veo que es más cerca a la prendería, decía el dibujo. Faltan más imágenes. Cerremos a Richard Meyer. Y bueno, listo. En esta parte, pues, espero que les haya gustado. Aquí ya está todo el dibujo 2D. Y por la otra parte, vamos a ver cómo vamos a ir trabajando el resto de lo que. Le faltaría la parte de las letras y sobre todo va a pensar cómo lo va a manejar, si va a manejar, lo pasamos desde a Revit o lo podemos modelar en 3D Max, en Maya o en Blender, pero no sé, yo creo que vamos a ver, todo depende que veamos acá directamente cómo lo podemos sacar. Eso yo creo que eso es un arte, toca pensarlo y ver cómo. Ya es un arte porque digo que qué nos nace, qué nos da fuerzas, tal cual como la fuerza que tuve que tener para hacer estos dibujos, la misma la necesito para hacer el 3D. O sea, pues digo que es como hacer una película también, o sea, o hacer un libro. Es como hacer un libro, yo lo estoy viendo así de esa manera en el trabajo del modelado 3D. O sea, que nos están haciendo, que nos está gustando, como la poesía, como vamos notando lo que él realmente nos está naciendo de por dentro y lo podemos expresar a través de alguna manera con proyectos de otros arquitectos muy buenos y muy famosos, como este que es brasilera, era brasilera, y como otros, que hay muchos arquitectos muy buenos en todos los países del mundo. No solo Brasil, en todos los países del mundo tenemos arquitectos muy muy buenos y que nos enseñan a través de la arquitectura y de su arquitectura y no solo de su arquitectura, estos proyectos nos van a enseñar muchas cosas acerca de la vida y acerca de la vida también de los que viven acá, que no he consultado, pero lo voy a consultar. Entonces, bueno, gracias por su tiempo. Y vamos a pensar a ver cómo se va trabajando la otra parte. Entonces, gracias por su tiempo y que les haya gustado y que les sirva y que estén muy bien. Listo. Hasta luego. Hasta el siguiente video, pues. Listo.